Shanti, bienvenidos a Vyakti Karivar, a Vyakti Karivar. Yoga Abhyas, main atma apne adi anadi swarup mein sampurna pavitra hum. Main Paramatma Pita ki madad se in vikaro rupi sarpon par vijay. El alma absorbe su forma original completamente pura a través de mi padre. Me hago victorioso de los vicios y recupero mi felicidad, lo expreso a todo el mundo. ¿Cuáles serían los signos de alguien que es victorioso sobre los vicios? En la concentración de la mente te va a dar un poder constante de la mente y un estado estable que te permite disfrutar un estado angelical, el estado de concentración y en la mente te permite usar la mente como quieras, cuando quieras, donde quieras. Ahora vamos a escuchar a Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Sara din mein jo hamara abhyas chalta hai. La práctica que hacemos durante el día. Una cosa es practicar y lo otro es de todo el mes que hemos estado trabajando en concentración. Estar en el estado constante y estable, tenemos que saber cuál es lo que hemos logrado, cuáles son los logros. Cuando durante el día viene una situación, ¿cuántos pensamientos inútiles he tenido? Aunque sean pequeñas cosas, al final vamos a saberlo. Con concentración experimento un estado estable, constante, estable, un estado constante y estable con el poder de la concentración. Tengo que trabajar más en esto. Todas las personas experiencian esto. Y la experiencia me lleva a pensar cuántos logros he tenido. Basado en mi experiencia, ¿cuántos logros he tenido? ¿Cómo lo vemos? Porque vamos a tener menos influencia de las cosas externas. Por ejemplo, hoy, la tarea que estamos escuchando para mañana, en la cual yo soy el conquistador de los vicios, el que conquista los vicios. Cualquier situación durante el día, cualquier pensamiento que me produzca pesar o que venga, los sanskaras están allí
Los sanskaras de acciones pecaminosas o incorrectas y vienen durante el día. A lo mejor no son acciones incorrectas, pero son pensamientos inútiles. Y algunos nos dicen, usted tiene que pagar de regreso por eso. Y esos pensamientos nos vienen. Baba cuida de eso. Pero a lo mejor esos pensamientos no vienen, pero pensamientos inútiles vienen. Y por muchos días estaba pensando que todos nosotros tenemos diferentes acciones y formas de saldar nuestras cuentas. Entre más practiquemos mis actos pecaminosos o negativos van a ser absueltos. Porque nosotros, Baba dice, nos hacemos conquistadores de las acciones pecaminosas. El esfuerzo fue muy bueno de Brahma Baba. Él también tenía los sanskaras de 63 nacimientos y día a día, cuando él tenía que lidiar con las personas, esos pensamientos venían. Pero el poder del yoga, más que eso, el fuego del yoga constantemente lo mantenía encendido. Baba decía, así como tengo que comer, tengo que recordar a Shivaba. Y Baba nos daba ejemplos. Por ejemplo, cuando venían tormentas. Ustedes pueden darse cuenta. Muchas situaciones vienen, oposiciones, defamaciones. Baba fue difamado mucho. Pero Baba no sentía ni siquiera una pequeña cantidad de pesar. Porque el Baba decía, sí, Baba lo hará todo. Alguien me estaba diciendo, dice las personas, dicen, le digo a las personas, yo no soy la que te estoy diciendo que tiene que ser puro, es Dios el que te está diciendo. Esa es una razón. Y la otra razón, porque para que Baba esté conmigo, mi estado tiene que estar bueno. Si Brahma Baba está conmigo, Shivaba está conmigo. Y yo puedo prestar atención. Baba está conmigo. Mi estado está tan elevado, que Baba está conmigo. Esto es algo muy interesante. ¿Cómo Baba se hizo conquistador de las acciones pecaminosas? Los sanskaras viejos de Baba nunca aparecieron, nunca emergieron. Él tosía mucho. Pero parecía que él no sufría por eso. También él hacía muchos esfuerzos para mostrar sus cualidades. Y si Baba, yo quiero que Baba esté siempre conmigo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer mi estado muy elevado. Al tener un estado elevado, Baba siempre va a estar. Y cualquier situación que sucede, puedo resolverla. Baba me está sosteniendo. Yo estoy logrando tanto. Baba está conmigo y yo estoy con Baba. Para mantener este objetivo, tenemos que tener un estado constante. Entonces, hoy yo soy el conquistador de acciones equivocadas, pecaminosas. El conquistador de Maya. Ahora conquistamos. Somos los conquistadores de las acciones erróneas.
Al tener un estado elevado, si la mente está constantemente moviéndose, ¿qué tenemos que hacer? Usar pensamientos elevados. Entonces, concentración de la mente en un elevado estado. La concentración de la mente les va a dar la experiencia de tener un estado concentrado y constante. Y con el pago de concentración, ustedes van a poder experimentar los estados angelicales, abhyat. Con el poder de concentración y el poder de ser un amo, eso los hace libres de obstáculos. Hay dos razones para obstáculos. Una son los sanskaras y la otra es las cuentas karmáticas. Baba dice, si estudiamos con interés, Baba dice, concentración significa que podemos concentrar tu mente donde quiera tú quieras, donde quieras y por el tiempo que quieras. Pero haz que tu mente esté bajo tu control. Y cualquier estado en el que estés, puedes mantenerte con el poder de la concentración. En el estado de la semilla, en el estado de la conciencia de alma, el estado de sin cuerpo, de tapasya, en cualquiera de esos estados te puedes estabilizar. 10 minutos, 15 minutos. A veces, una hora. Puedes estar pensando, yo soy la personificación de la paz. Ese es el poder de la concentración. Si Baba quiere que cada hijo, que sea primero el conquistador de Maya y luego el conquistador de las acciones pecaminosas y por último el conquistador de la materia. Con esos estados, conquistador de Maya, conquistador de la materia. Y el conquistador de las acciones pecaminosas, que es Maya. Maya es la ilusión. ¿Y por qué esa persona dice eso? No tenemos que profundizar en esto. ¿Por qué se dijo esta oración? ¿Por qué esta persona dijo esta cosa? No tenemos. Lo primero tenemos que chequear mañana. Porque necesitamos primero que nada concentración, de manera que nuestro estado sea constante y estable. Y por eso podemos tener pensamientos elevados. Por una hora voy a creer pensamiento elevado, el bhakti. Es continuo durante todo el día. Algunos de ustedes están en ese estado. Ustedes deberían sentir eso en su mente. Sí, vendrá una y otra vez al día, pero ¿cuántas veces nosotros realmente paramos y practicamos? Vamos a incrementar nuestra experiencia. Y junto con eso, chequean su chart, a ver si su registro, a ver si su concentración se ha incrementado. Si ustedes no logran nada, definitivamente la atención está ida. Pero cuando nosotros estamos atentos con ese poder, vamos a lograr muchos logros. Vamos a tener muchos logros. Por eso que cualquier tarea que tengamos de Baba, practíquenla, practiquen esa tarea. Baba debería estar conmigo.
Lo que pasa es que mi estado no es bueno. Por eso es que tengo que estar en un estado elevado. Porque así Baba va a estar conmigo, Om Shanti. Me vikarmachit atma. Yoga abhyas, me atma apne adi anadi swarup mein sampurna. Yo soy un alma que conquista las acciones pecaminosas. Practiquemos en yoga. Yo soy el alma y mi forma eterna y original. Soy completamente pura. Y yo conquisto los 5 vicios. Entonces, las olas de felicidad serán expresadas a todo el mundo. Yo soy un alma que soy el conquistador de acciones pecaminosas. La señal Abhyat, convértete en el estado. Con el poder de concentración vas a experimentar el estado elevado de ángel. Con el power de concentración vas a ser un amo y vas a conquistar los vicios. Y tú puedes estabilizar tu mente en donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, con el poder de concentración. Om Shanti, welcome to Vyakti Parivar. Today's day 25. Tardes, bienvenidos a Vyakti Parivar. Hoy es el 25. Unidos en todos por el amor de uno. Esta es la meditación colectiva con Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Baba wants me to be in a Baba quiere que yo esté en un estado consistente, constante. Like Brahma Baba. Como Brahma Baba. Because he had thought that Shri Baba, porque él tenía el pensamiento que Shri Baba debería estar siempre con él. He maintained, él mantuvo a consistent state, un estado constante. Consistent state, el estado constante. I can do it with my
eternal stage. Yo lo puedo lograr en mi estado eterno. Purity. La pureza. Every thought, word and action. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción completamente pura. No trace. Que no haya ningún trazo de ningún vicio. No desires, no deseos, no fuerzas, no forzadas las cosas, no apegos. Generalmente hay mucho miedo. Of being bitten. Cuando vemos una culebra, tenemos miedo de que nos muerda. Y luego, el veneno. But when I am in company of Baba. Pero cuando yo estoy en la compañía de Baba, tengo victoria sobre los vicios. Vices, the actions done. Los vicios de las acciones que he hecho. Y la influencia de esos vices, esos vicios, se convierten en sanskars. Los sanskars emergen en la forma de pensamientos. If we can be conquerors at that level of thoughts. Si pudiéramos ser conquistadores a ese nivel de los pensamientos, then it won't come in the words. Ellos no vendrían en palabras. But if we cannot do that, pero si no podemos hacer eso, then it also comes in our interaction. Entonces esto también se presenta en nuestras interacciones under the influence of sanskars. Estoy actuando bajo las influencias de los sanskars. Baba has given us. Baba nos ha dado los principios y ciertas directrices elevadas para que nos mantengamos en los límites y que nuestras acciones sean basadas en nuestras mariadas y nuestro Srimad. So there is control. Entonces hay control de los vicios en las acciones. And then, y luego, very spiritual, respectful, alaukik words. Palabras muy respetuosas, alaukik, sutiles. Also then the thoughts. También los pensamientos. Every thought elevated. Cada pensamiento elevado. And the thoughts emerging. Y los pensamientos emergen. From my eternal stage. De mi estado eterno. I am peaceful, I am loveful.
Yo soy pacífico, soy amoroso. And we increase the concentration. Incremento la concentración. And remain stable. Y me mantengo estable. With just one thought. Con solo un pensamiento. Whichever stage I need. Ese es el estado que yo necesito. As long as I need. ¿Por cuánto tiempo lo necesito? I should be able to. Yo debería tener la capacidad de mantenerme en ese estado. Always remember. Siempre recordar. If I want Baba to be with me. Siempre recuerdo que si yo quiero que Baba esté conmigo, I need to be consistent. Tengo que ser constante, consistente. And this will help me. Y esto me va a ayudar, me ayudará. Not only to dance on the no solo bailar sobre las culebras. But be the conqueror. Pero ser el conquistador. Of all past sinful actions. De todas las acciones pasadas pecaminosas. I will be able to accumulate. Yo voy a tener la capacidad de acumular the account of elevated actions. En esa cuenta de acciones elevadas. All these are benefits. Esto, todos, son los beneficios del poder de la concentración. Shanti. Shanti. Shiva ki.